¿Qué tal? Muy buenos días, Carla. Tus órdenes. Platíquenos un poco más. ¿Estas bandas criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación tienen el control de la Ciudad de México? Bueno, ellos quieren el control. De hecho, no empezaron ahora, sino ya tienen años queriéndolo hacer, pero hicieron una aparición pública en la escena capitalina apenas en febrero, cuando lanzaron un mensaje allá por el norte de la ciudad, en la alcaldía Gustavo Madero, que dijeron que iban a trabajar en esa zona y que un personaje apodado el Canguro amenazó de muerte a toda la gente que fuera sorprendida robando teléfonos, motos, secuestrando niños. Fue algo muy viral. Claro. Entonces el famoso Canguro, la vaquita, ¿no? Hablaba en un video de esta irrupción, de esta llegada del Cártel Jalisco, advirtiendo que iban con todo, que iban a matar a la gente. Entonces, ya era un anuncio, estamos hablando hace más de 3 meses, ¿no? Claro. José, pero esto preocupa porque estas bandas, aparte de que están bien organizadas, pues ya han superado por mucho a las autoridades aquí en la ciudad. Bueno, tienen muchos recursos. O sea, lo que está diciendo la autoridad, según sus investigaciones, es que aprovechó el Cártel Jalisco Nueva Generación esta debilidad de algunos grupos para apoyar a uno, al de la Unión, de la Fuerza Antiunión, Antiunión Tepito, liderada precisamente por el famoso Tortas, ¿no? Esta decisión tiene, yo lo dije desde entonces, que si era real el apoyo logístico con sicarios o con dinero o con elementos operativos en la Ciudad de México, íbamos a ver una gran violencia. ¿Por qué? Porque el Cártel Jalisco es sumamente agresivo y es el grupo delincuencial con más expansión en todo el país. Qué preocupante. ¿Y hasta dónde la estrategia de los cuadrantes funciona? ¿O este tipo de delincuencia es para otro tipo de policías más capacitado o con otro tipo de estrategias? No, yo definitivamente vi cómo sí lograron en esta ocasión con inteligencia policial, bueno, y también con coordinación, capturar al famoso enano, como le dicen, o Chucky, que se supone es el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en la Ciudad de México, y que actuaron ahí juntos el Ejército, la Fiscalía de la República, la Agencia de Investigación Criminal y Policías de la Ciudad de México. O sea, todos ellos y en 4 o 5 rumbos diferentes de la ciudad. No tuvieron, digamos, éxito allá por Tlalpan, por la Benito Juárez, pero sí tuvieron éxito en la Venustiano Carranza. Ahí capturaron a estos elementos, incluido un colombiano. José Reveles, muy buenos días. Los saluda Alejandro Alfaro. ¿Qué tal, Alejandro? José, ¿qué hay sobre este nuevo grupo delictivo que se habla, que pues hasta amenazó con elevar los niveles de violencia aquí en la capital? Me parece que es una célula criminal vinculada con la Unión. Ellos suelen anunciarse de esa manera para decirle a sus enemigos, ya estoy aquí, ya llegué. Es una forma de reto, ¿no? y de amenaza que alcanza pues a toda la ciudadanía, porque o sea, ¿cómo, quién va a determinar que son delincuentes o no los atacados? Pueden ser víctimas inocentes. Pero lo que nos da mucho que pensar es esta captura del colombiano, ¿no? Porque quiere decir que no están tan lejos de estarse sumando a la delincuencia transnacional. Entonces, así como los mexicanos aparecen de pronto como los enlaces de la compra de droga en Colombia, pues aquí tenemos un operativo colombiano trabajando con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Uh-huh. José, precisamente después de detener a los líderes de la Unión y de la Fuerza Antiunión, el director de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, su titular Omar García Harfuch, renunció. ¿Qué lectura le da esta renuncia?
¿Cómo? No te entendí lo último. Sí, después de esta renuncia, después de que detienen a los líderes de la Unión y de la Fuerza Antiunión, el director de la Agencia de Investigación Criminal, su titular Omar García Harfuch, renuncia. ¿Cuál es la lectura que usted le da? Bueno, pues seguramente tendría muchas dificultades con estos grupos, ¿no? O amenazas. No lo sé, no tengo una interpretación exacta porque pues entenderá sus motivos. Era alguien que había estado demostrando cierta efectividad. Y aquí lo que a mí me importa destacar es que ya la autoridad que tiene a su cargo el lavado de dinero, la autoridad federal, sí. Santiago Nieto, ha estado anunciando cierre de cuentas bancarias, están atacando el dinero, eso sí es importante, están congelando cuentas bancarias de algunos criminales, como fue el caso del que ya capturaron como posible presunto culpable de la masacre de Minatitlán. Claro. Un tipo apodado el Pelón, Adrián el Pelón, le congelaron las cuentas bancarias. Eso sí es importante, porque quiere decir que van tras el dinero, quiere decir que no van a dejar que continúen operando a raíz de su poderío financiero. Así es, sí, pues les están congelando las cuentas y eso también nos habla de que ya no va a haber más tolerancia con estos delincuentes, ¿no? Y esperemos que en algún momento pues ya no veamos más impunidad. Pues como ciudadanos deseamos que tengan éxito las autoridades en ese sentido. Aquí aparentemente van muy bien, están siguiendo la pista correcta a partir de la captura de los líderes de los grupos de la Unión de Pito y la Antiunión, y van avanzando en la captura de sus socios. Yo creo que faltan muchos por capturar, porque un grupo delincuencial no opera con 5, 6, 7 personas, ¿no? Estamos hablando de falta todo el sicariato y los lavadores de dinero. La autoridad debería tener certeza de que sí está desestructurando, digamos así, deshaciendo el tejido de una relación criminal tan fuerte como el Cártel de Jalisco Nueva Generación. José Reveles, ¿algo más que quiera agregar? Pues solamente desear que sigan avanzando, que no pase como en otras ocasiones, que se capturan algunos líderes y ahí ya no hay consecuencia, no hay seguimiento y se vuelven a fortalecer. Así es. José Reveles, periodista y especialista en narcotráfico, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana aquí en el canal del Congreso de la Ciudad de México. Si no lo permite, más adelante lo estaremos buscando.